Tres claves que explican la primera caída de China desde hace 60 años. Aztec Style Injusticias Black Color Aztec Colors Medium Font Size por primera vez en 60 años. La población de China ha disminuido hasta alcanzar su tasa de natalidad nacional un mínimo histórico. 6.77 nacimientos por cada 1,000 personas. El hasta ahora país más poblado del mundo se calcula que será superado por India en abril de este año. Su índice de natalidad ha estado disminuyendo durante años, lo que ha forzado a las autoridades a impulsar una serie de políticas para tratar de frenar la tendencia. Aztec Style Injusticias Black Color Aztec Colors Medium Font Size. Sin embargo, ¿a qué se debe este descenso? En primer lugar, a los efectos de las políticas del pasado. Las tendencias demográficas de China a lo largo de los años han sido determinadas en gran medida por la controvertida política del hijo único, que se introdujo en 1979 para frenar el crecimiento demográfico. De hecho, se calcula que pudo evitar unos 400 millones de nacimientos. Cifra que ha sido disputada RR. Como consecuencia, en China existe un desequilibrio de género desde la década de 1980. Y eso hace que muchos hombres no encuentren pareja para casarse y tener hijos, especialmente entre los que cuentan con menos recursos socioeconómicos. La política se eliminó en 2016 y a las parejas casadas se les permitió tener dos hijos. En los últimos años, el gobierno chino también ha ofrecido exenciones fiscales y una mejor atención médica materna, entre otros incentivos, para revertir, o al menos frenar, la caída de la tasa de natalidad. RR. Por otro lado, faltan políticas para conciliar, dado que estas iniciativas no han conducido a un aumento sostenido de la natalidad. Algunos expertos apuntan a que las políticas que alentaron los embarazos y nacimientos no fueron acompañadas de iniciativas para aliviar la carga económica que supone el cuidado de los niños, como ayudas para las madres que trabajan o para facilitar el acceso a la educación. R. Aztec Style Injusticias Black Color Aztec Colors Medium Font Size. Además de ofrecer incentivos para tener hijos, China también debería mejorar la igualdad de género en los hogares y en los lugares de trabajo, aseguró a la B Grande Cebu Sarawan Terauichit Chainan, director del Centro de Investigación sobre Familia y Población de la Universidad Nacional de Singapur. RR. Finalmente, la baja tasa de natalidad también es una consecuencia natural del desarrollo socioeconómico que ha experimentado China en las últimas décadas. A medida que los países se vuelven más desarrollados, las tasas de natalidad tienden a disminuir, debido a que las parejas y, especialmente, las mujeres, tienen otras prioridades como formarse más o desarrollar sus carreras. RR. En 2021, el índice de desarrollo humano de China se encontraba en el 0,768, 1 sería el máximo, y el país ocupaba el puesto 79 de 191, mejorando 3 con respecto al año anterior. Para los expertos, un simple aumento de las tasas de natalidad no será suficiente para resolver los problemas que arrastran la desaceleración del crecimiento de China.